Bueno, amigo, así empieza este video. Es la primera vez en la vida que vamos a visitar el autódromo. Ahí va el parcero Tata, vea, ahí va Juanito y allá va Lala G, la novia de Tata. Nos quedamos en ese hotel, bueno, en ese no, en ese que está ahí, que se llama Hotel Autódromo. La verdad, está haciendo un frío, muchachos. Toda la noche un frío increíble y está venteando muchísimo. Entonces vamos a ir a pie, supuestamente nosotros, el autódromo que hay atrás. Entonces vamos a ver qué motocicletas vemos. Y nada, quédense ahí en este vlog en Bogotá, porque mañana, bueno, estamos en Tocancipá, ¿no? Mañana vamos a ir a Bogotá, vamos a ver qué grabamos, pues. Voy a colocar eso porque, uy, no. En el piso de arriba, güey, nosotros estábamos en la 115. En el piso de arriba había una pareja en este hotel. Uy, mano, le están dando durísimo, mano, a muchacha, güey. Oh, pobre muchacha. La traen a este frío y a maltratarla, mano. No nos dejan dormir, man. Pone la mano y te creo que va vacío. Decirle que se va para el autódromo. Aquí hablado, ¿verdad? Autódromo, ¿verdad? ¿Dónde queda el autódromo? Lo que pasa es que como yo trabajo con Palito, me toca comprar el pasaje completo de 2.300 a cada uno. 2.300 a uno. Sí. Mano, si se había montado en Bogotá, mano, ya está montado. Me encanta vivir en Bogotá. Esto no es Bogotá, man. Ay. Sí, man. Ahorita el autódromo que hay en la esquina. ¿Ah? No, le tengo que dar una calificación muy buena al bus, la verdad. Uy, mano. Está nuevo de paquete, ¿no? Bueno, yo siempre he tenido este problema en los buses, vea. El tema de las rodillas. Déjame ver cómo me va desde allá. ¿Qué se siente montar en bus, vea? Y gratis, porque te estaba gastando. No, eso está lejos, mano. Y por eso, porque vamos a caminar todo esto. Ya 2 minutos. Ah, 2 minutos, pero en moto. El otro uno nos quiso parar, entonces. A verlo aquí, es aquí. Va a la entrada. Bueno, todos estos días ha estado lloviendo y hoy, gracias a Dios, no está lloviendo, muchachos. Supuestamente somos invitados del Calvo, ¿no? Entonces, vamos a ver si nos. Ya. Y tiene el número personal. Grabalo, ahí está, está bailando Eminem. Y me probó. Cuando yo sea grande, quiero ser como tú. Viene con Carvajal, Samuel. Samuel. Bueno, amigo, es mi primera vez en el autódromo, que no se note que somos primíparos. Eso es como en la universidad, los que tienen el libro de inglés del módulo 1 son los primíparos. ¿Ah? El Calvo ya lo vio. Ah, ya se lee la calvita. Uy, salieron, vea. Mira la mano. Todo bien, fue. La mejore. Bien. Ahí. Una... Mario, no. No, ahí no está mal. Oh. Uy, mano, la verdad. Esa M. La verdad nunca había venido, pero los sonidos te ponen a vibrar el alma, ¿no? Mano, bien, ¿me vas a hacer una tomita de la moto o qué? Hágale. ¿Qué modelo es esa moto, mano? Esa es modelo 17. ¿2017? Uy, pero usted mantiene ya... No, se aburro, ¿no? Bien, el traje del para, vea. Mantiene utilizando. ¿Cuánto le da acá así a esa moto? ¿Está modificada o qué? No, es original toda. ¿Toda original? Sí, es toda original. Pero te tiras duro. Sí, no, marica, si ahorita me caí. Ah, pero le quedó así el traje. Sí. Encontré ahí el único que corre con una mano. ¿Qué te pasó? Mano en la mano. ¿El accidente? Es un accidente hace 15 años. ¿De moto? En moto. De 30 días sin coma, un año para aprender a caminar. Llevo corriendo otra vez. Después de 15 años, como un año. Un año.
Ah, venga, ¿cuál es su moto? Venga, vamos a verla ahí. ¿Freno? Ah, como los de Stun ahí. Como el freno. Este es el freno. Freno. Toda una mano. A ver, pone la mano y me haces como haces en una carrera ahí. Interesante, ¿no? Caga como el cuerpo o la mente se tiene que adaptar, ¿no? Si vas a cajearla, bajarle el cambio, llega ahí. Close y freno. Uy, no. Ya la de tener re clara, ¿no? Mira la pilla. Chimba, mano. Áspero, mano. Que le haya bien ahí en la prueba, ¿yo? Va a salir Novatos 1. Ahí va un Apache. Apache, una Honda, NS. Va una MRX. Ahí vea. Naos, tiempo ahí metido en Novato. Ah, bueno, tradicionalmente los pilotos que ya hicieron su pasada por pista atrás del piso. Y se van, ¿no? Bien. Ahí pueden ver los tiempos en pantalla. Ahí están los tiempos. Se hicieron, ¿no? Novato 1. Se va a meter ahí con las cuatro tiempos, pues. Saludos a vos, hermano, pues. Hola, el Gabriel. No vino. Expertos 3. No se olvidaba. Expertos 3. Ya que sos piloto, pues. Regáleme otra cosa para el casco. Yeah. Uy, el otro piquete. Uy, claro, ¿dónde está el piquete? Por ahí está. ¿Dónde anda? Por ahí anda. Ay, perro, tome una foto con él. Dice, ¿cómo va? ¡Pille! Bacano, bacano verlo. Bien. Saluda a la gente, vea. ¡Pille! ¡Pille! Yo, vea, Miguel, ¿por qué no vino, vea? Él está allá. Ah, yo lo vi ahorita. Él es. Yo lo vi allá en la escalera. Él es. No, bien, yo ahorita lo vi. Venga, le tomamos una foto, perro, todo bien. Tómela ahí una foto con él, Juan, todo bien. Hágame ahí el cruce, perro. ¿Qué dice, mano? ¿Bien o no? ¿Cómo sí, viniste, yo te escribí. Yo voy a entrar a Cali. Sí. Ah. No, que por el trabajo, que ti. No, es que me dieron permiso. Ah, pero vea, ya le regalo. Sí, la necesitaba. Epa, todo bien. Sí, de ahí quedó el parcel. Yo voy a estar por aquí. Salud a la gente, pues. ¿En qué están? ¿Novatos? Novatos 2. Novatos 2. Ah, bien, pues. ¿Puede prender o qué? Ah, sí, claro. Mira la pues. Vamos a prender esa pues. Esa está muy linda, mírela. Esa está linda. Está como recién pintadita para meterla
al circuito, vea. Está bien bonito. R15, NS, esta es una Gitzer. Pase, pero acá vamos a la Pulsar, weón. Esta es más viejita. Esta más viejita, NS. Hay una NS bien bonita, esa que está ahí, que tienen ellos ahí, la ve. Esa está chimba. Que está sonando a él. Mira cómo suena esa, pues. Una R15. Mira. Esa se que anda, Juan. ¿Hay qué? Para el otro año nos traemos una NKE y la modificamos. La única NKE que vi es la que está allá, vea. Ah, ¿no es una NK, es una SL? Es una Comba. ¿Una Comba? Sí, ¿es el dueño? Yo soy el dueño. Bueno, ¿y por qué no una NK? A ver. No me gusta la NK. Me gusta más exclusividad, por eso tengo Comba. La Comba. Mira que la Comba casi no se ve en Cali, ¿oís? No, casi no se ve. Casi no se ve. Ahora es Bomber. 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 Sí, mamano. Bien. Un saludito a Correr o Morir. Bien. Atrás, vea, Correr o Morir. Uy, mano, es una frase fuerte, ¿no? ¿Sí puede ir con ella o no? Siempre. Una NKE. Hay que traer una NKE. Sí, mire. Sino que son muy similares, ¿no? Entonces. El que valora lo merece. Bueno, muchachos, vean, nos van a pegar la calcomanía del canal, vean. Este año. No, ya sale. No, ya la palabra. Bueno, ahí quedó. Mira cómo es duro el calvo. Digo, calvo va a salir. Ahí, salió, salió. Ay, madre. Ahí hay un resalto, mano. Mira que ahí brincan, ve. Vea. Él mismo es un mecánico. Bro. ¡Ay! ¡Ay! ¡Le pagó, mano! ¡Le pagó! ¿No está enfocando como este? Sí, está como ahogadita, ¿no? Sí, ¿para qué modelo es? Está 97. ¿97? Bien el primero, vea, esta carrera. Bien la distancia que le escogió. Es el primero. Va duro el pelado. Ahí viene el segundo. También es una NS. Van a tercero y cuarto. Van en la pelea, pillen. 2NS. Esos vienen enganchados. Ahí, vea, por dentro, por fuera, por dentro, por fuera. El quinto en su película. Sexto, séptimo, octavo, noveno. Vela, la comba. Esa es la comba del parcero. Mano, ese andan duro yo. Y el socio es el último, vea. Pero no pierde la moral, así es, mi papá. El automóvil de alguien que tiene mucho dinero. ¿Qué pichudia? Así es, ¿qué pasa con usted? ¿Qué pasa?
más bien o qué? Bien, honesto, saludos ahí a la gente del blog. Gracias por ir. A toda la gente aquí de Samuel, los amigos de Samuel, todas las pichurras en Cali, a todos los parceros que están metidos por allá, hasta el Nariño, por allá. Muy chimba, mano, muy chimba. Que saben pronunciar. Ay, por ahí lo vi que caíto sale una curva, ¿no? Erickson, bien. Erickson. Erickson. Ahorita lo vi que caíto sale una curva ahí, ¿no? Ahí en el carro. Todo estaba previamente calculado. No lo vea. Los dos, allá el carro. Hágale, pues. ¿Quién se asusta más de los dos? Yo. Listo, nos subimos en esta. Hágale. ¿En esta? Ya no te salía y nos subimos. ¿Listo? Grave, pero es una gonorrea. Pero suave, ¿no? Tengo que salir. Hay que empezar a sudar, ve. Mira, ¿no? Ya vengo y hablamos. Empecé a sudar, ve. Que a mí me da miedo, weón. Hay que agarrarse. Oiga, qué chimba que vinieron, de verdad. No, chimba, mano. Chimba lento. ¿Pero qué? Eso queda lejos, mano. De Cali. Es lejos, es lejos. El otro año le. ¿Cuándo lo volvés a hacer? ¿Cuándo lo volvés a hacer? El otro año. En noviembre. ¿Se puede traer una NKE? Voy a traer una NKE. La temible NKE. Papi, voy a traer una NKE. Mándela entre varios, la mandan en una grúa. Sí. No, no, pero la puedo irme en carro a la chimba. No, y la próxima vienen en carro con trailer y es mucho mejor. ¿Ya tengo el trailer? Es que en moto, pues, yo lo he hecho en moto y ya me mamé esa mierda. Bueno, vea, muchachos, ahí está el calvo que nos invitó. Nos vamos a montar en el Mercedes de él. Él abre la curva ahí y me quiere montar atrás. Maiga, pero te está echando algo, te está saliendo. Te está saliendo cabello. El dinero, ¿no? Vea, lo he grabado acá. La pubertad, marica, la pubertad. Ya le está saliendo. No, marica, ya estoy más destejado. No, ya acá. Baila, por acá ya baila, hasta por acá ya. Ah, ya estoy tristeza.